La ilusión mundialista hace que México olvide por estos días sus males en la antesala de las mayores elecciones de su historia reciente. La OCDE sitúa a México como el más corrupto de sus 35 miembros y junto a Rusia el menos transparente del G20. Una crisis de la corrupción con engranaje y marca propios, según el periodista especializado en corrupción política, José Gil Olmos. Es el aceite que hace girar la maquinaria política en todo el país. Es la forma en cómo funciona a través de dinero mal habido o de dinero que le pide la autoridad a los empresarios, a los ciudadanos, para poder hacer las cosas. ¿Pero cuán corruptos son los políticos para los jóvenes mexicanos? Oh, muchísimos, yo creo que la mayoría o todos. ¿Un 90%? Mucho, mucho, muy, muy corruptos. Alrededor del 95 al casi 100% de los políticos. Que el dinero público llegue a su destino, esa es la clave para lograr una sociedad más justa y eso es lo que tanto desean los mexicanos de su nuevo gobierno. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Y por qué ha sido esto tan difícil de alcanzar? Nos contesta el director de Transparencia Internacional de México. Porque no había independencia de la... En México llamamos Procuraduría General de la República lo que en otros países se conoce como Fiscalía. La Procuraduría era una figura, o sigue siendo todavía al día de hoy, una figura que depende completamente del presidente. Es un instrumento más de gobernabilidad que un instrumento, digamos, de procuración de justicia. La razón por la cual hay tal resistencia a dotar de independencia a la Fiscalía General es justamente porque fue una herramienta que se utilizó políticamente contra adversarios, contra enemigos del régimen o contra aliados. El responsable de Transparencia se refiere a los innumerables casos de corrupción estatal en México, el más doloroso, la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Crisis que dio paso a manifestaciones y manifestaciones a la organización de la sociedad civil. Más de 634 mil personas unieron sus voces, armaron una coalición cívica e impulsaron un paquete de reformas anticorrupción que llevó a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción fue aprobado por el Senado mexicano en 2017 ante una enorme e inédita presión social. Es un organismo apolítico, especializado, molesto para los gobiernos federal y estatales y para muchos, la esperanza de México. Ha sido un año muy complicado porque el régimen se resiste a cambiar. Este gobierno no ha sido muy colaborador en cuanto a los cambios y las reformas que se requieren hacer. Sin embargo, no perdemos la esperanza, va a haber un cambio de gobierno muy pronto. El Sistema Nacional Anticorrupción es una estrategia integral que, sin embargo, de no contar con el impulso del futuro gobierno, corre el riesgo de sumarse al número de entidades autónomas del Estado que defrauda las expectativas de los mexicanos. Eso es lo que quieren evitar los periodistas, abogados e investigadores de Mexicanos contra la Corrupción. Nuestra responsabilidad es una, la de denunciar los hechos y poder ofrecer salidas de política pública que el sistema pueda adoptar y pueda impulsar cambios tanto en las leyes como en el armado del gobierno. Y otra también es intentar demostrar a la ciudadanía que algunas medidas están funcionando y que algunas medidas están en la ruta correcta para poder modificar el statu quo, que es un sistema, que es un país súper corrupto como el que tenemos. ¿Pero cuán decisivo será entonces el nuevo gobierno para la lucha contra la corrupción? Todos coinciden en que hay que reformar a la Procuraduría, de eso no hay ninguna duda. Eso va a empezar a darse seguramente en la nueva administración, pero el nudo es que tanta independencia real le quieren dar al fiscal. Pero no importa quién gane, creo que nosotros vamos a salir fortalecidos contra la nueva administración para hacer los cambios que se requieren, porque ya hemos empezado a hacer alianzas con las instituciones que van a permanecer. Devolver a los mexicanos la confianza en sus instituciones será el gran desafío de quien resulte electo presidente este domingo. Un presidente que también deberá demostrar liderazgo en la lucha más difícil de México, la lucha contra la corrupción. Soy Jenny Pérez, Deutsche Welle, en Ciudad de México.